gente igual antes sufrió mucho igual. Mi papá cuando el año 44 y se vino quedó con un solo caballo, se le murieron todos sus ovejas. Y aquí antes ustedes le salían 100, 150 animales, 120. Antes sí que vivían en el pueblo. Pero el más desordenado inducía cualquier cosa a los hermanos. Ese su papá le dio cuánta porque uno, pero eso sí que fue desordenado. El que fue más tranquilo siempre fue René. Ese René tiene el mismo modo de su papá, ¿no? Llamó a vender y buscaba a mis chicos, como eran chicos todavía, ¿no? Así que los llevamos, ¿no? Para que conozcan el camino, todo a cargar pinchero, ensillado, ¿no? Pero tenía gracias a Dios que mi hermano me lo enseñó, ¿no? Hoy día, lamentablemente, de la edad que yo y mi sobrino, hoy día la juventud no han hecho lo que han hecho mis sobrinos. Y yo lo llevé por primera vez, se portaron muy bien, me cuidaron los animales como que eran de ellos. Los tres hermanos, Luis también, René y Adolfo. Adolfo fue quien saqué cuando era más chico, como con 12 vacunas fuimos. Entonces, él muy feliz, andaba hasta Adolfo. Y después, Luis también, Luis una vez tenía 10 años cuando fuimos con un arreo de 28 ovejas, la llevó él solo. Y yo iba con los pincheros, con los caballos y él arreaba las ovejas. Y eso, hoy día, eso tampoco nos lo hace cualquiera. Siempre he arreado bien y nunca he tenido mayores novedades de nada que para dejar animales muertos ni cansados por ningún lado. Y donde hay que dejarlo que avance por sus propios medios el animal, no andarlo acaballando ni mucho perro. Porque ve que usted, si no el animal se cansa y empieza a buscar para meter al monte o de nuevo en las partes feas, se manda porque cuando está cansado el animal no le interesa matarse. No, y este camino es de alto riesgo, como le digo. Yo esto, mire, Luis, tenía 14 años cuando empecé a viajar por este camino con animales. Yo he salido aquí con tropas de 30, 35 animales, lo más que he salido con 35 animales. Nunca más, pero animales igual de repente difícil. ¡Pere, poquito amigo, pere! Una vez al año, sí, dos veces de repente lo hacemos igual, pero muy pocas veces son las que se hacen dos veces. Empecé a andar detrás de mi papá. Cuando se arreaba antes, ahora no, otros par de animales, pues antes arreábamos hasta 80 animales de los bamondes. Y ahí yo andaba entrenando de chiquito. Íbamos hasta allá, hasta Ensenada de caballo.
Pero mi papi cuenta que cuesta chanchán de caballo, y ese chanchán yo siempre me pregunto y nadie me da dónde queda, porque era por el lado Osorno, creo. Y de ahí se fue acercando el camino. Después ya embarcamos los animales en Ralún. Ya volveré. Mi abuelo partió, tenía como 15 años más o menos cuando comenzó de tropero, por allá por el 1940. Ese tiempo sacaba mucho animal, estamos hablando de 500, 600 animales sacaba. Y él era tropero de los Viles, que eran los primeros pobladores del Manso, Arturo Viles. Y él era una de las personas que sacaba ganado por este paso de León hacia Cochamó. Entonces ahí comenzó a trabajar mi abuelo, y después ya cuando creció, él comenzó a trabajar con su propio ganado, y hoy en día sus hijos hacen la pega, y después vendríamos nosotros, que es la tercera generación, que son los nietos. Desgraciadamente muchos se han ido, obviamente buscando nuevos horizontes, y en mi caso particular he vuelto. Saco dos, tres, cuatro, lo que sea, pero o lo vendo acá como sea, porque a uno más a veces más conviene vender aquí, porque para llevar tampoco a otros lugares no conviene. Siempre entre hermanos no va, siempre andamos entre hermanos, nunca anduvimos casi con otra persona. Conocemos y andamos, así que no se lo hace, encuentra nada pesado, es una experiencia buena para nosotros. Tiene su riesgo como todo viajante, pero no tampoco riesgo peligroso ni nada, si la cordillera hay que... Uno que es campesino previene todo. La primera vez que salí con el arreo tenía 12 años, son 52 años que ando con el arreo. Salimos acá del Paso León y llegamos a un lugar que dicen Ensenada. Y después empecé a ir con tropa a una parte que dicen Hueño, y después un lago que dicen El Pate, después los Arenales, el Ralún, Cochamó y después el Valle, porque ya después ya llegó la carretera. Entonces ya llegaron los camiones. Todavía pienso, ya no van cando vaca para rearse, pues que ya las el vecino para abundar la tropa. Usted también, si lo pone a hacer, lo hace porque es una cosa fácil, igual por si el animal, si usted no lo apura y viendo por camino, ahora cuando van animales mañosos, es difícil. Pero todo animal manso, usted de a pie, lo ataja, lo vuelve a echar camino. Uno cada día a veces aprende más, tiene más experiencia en hacer un campamento, cuando uno, sobre todo llega uno las tardes a hacer noche. Antenoche por lo menos los pilló la lluvia, por no quedarlos en un refugio que había cerquita de nosotros, ¿no? O sea, si yo salgo del León al Torrentoso, siempre igual anda un pedazo de carne para el asado. Y uno se junta ahí con personas que a uno le ayudan a hacer este trabajo de mover animales. Pues no le van a invitar puro mate, pero tienen que invitarle un pedazo de carne siquiera para de agradecimiento. Esta tradición parte por allá por el año 1900 con los primeros colonos que llegaron acá. Las familias Montero, las familias Delgado, la familia Bamonde. Ellos comenzaron a trabajar, sacar animales desde el Paso del León por el camino de Cochamó, que le llamamos nosotros, que es el Valle de Cochamó, que es el camino que construyó la compañía chileno-argentina desde 1900 a 1904 más o menos. Entonces la compañía quebró, se vendió todo lo que había y el camino comenzó lentamente a irse destruyendo. Después la gente tampoco se preocupó de mantenerlo. Y todos los años el invierno es muy crudo acá, neva mucho, entonces sumado a eso caen muchos árboles, la madera se va erosionando, se destruye y al final no hubo una mantención del camino, porque eso es lo que provocó que se vaya perdiendo ese camino. Y siempre, imagínese, yo tengo más de 8 años, 10 años en este arreo, cuando ya lo agarré por mi cuenta. Antes lo hacía, pero de peón de otra persona.
pero ya ahora lo hago por mi cuenta. Compro animales, los arreo, saco. Como digo, ahora en abril vuelvo capaz, si Dios quiere, porque Augusto decía que tenía 7, en una vez le compro los 7. Es alto, lo que, sea, es alto lo que vamos a enaltar, o sea, vamos a subir. Y de ahí vamos a empezar a bajar para abajo. Nos salimos del Vidal nosotros. Si vamos con suerte, estamos esteando en el lago chico o en el lago grande. Con mucha suerte en el lago grande. Y no en el lago chico. Claro, y de ahí, si Dios quiere, si Dios lo acompaña, ahí emprendimos hasta donde más o menos calculemos que tenemos que tener 2 horas de día para poder llegar a los campamentos. 2 o 3 también, porque por la junta de leña. Pues. De no, la noche va a ser de puro tornillo, ¿no? Él venía a comprar y después nosotros le ayudamos a llevar sus animales para abajo. Y ahí aprovechamos a veces llevar unos de nosotros. Bueno, antes hasta 500 animales salían. Pues. En el tiempo de lo que llevaban las tropas, que decían las tropas de los viles. Ahí mi papá dice, cuando jugaba a San Chan, fueron con 500 animales acá del León, los animales salían de Argentina. De tiempo no había retén, gendarmería, nada. Usted salía con 300, ya llegaba con 500. Y es bonito llegar a cochar con animales, porque todos los amigos se llegan al lado, piensan que uno tiene plata. Me gusta, la verdad que yo, cuando llego a un refugio, mire, usted me va a ver, o sea, me ha visto en esta vez y me va a ver siempre si andamos otra vez. Que me gusta movilizar cuando uno llega a un refugio, no sacamos nada, quedarnos todos a la orilla del fuego. Tenemos que hacer nuestro comestible nosotros mismos. Yo, como digo, hasta si no está, si es agua extendida, con sello, yo me la tomo también. La chucha. Yo siempre digo, todo lo que tenga hueco para mí es un poncho. Mm. Y me sirve igual. Pero... Yo andaba con 2 hermanos, buscaba un peón, buscaba 2. Y así, y si no, me juntaba con otros amigos que llevaban animales y ahí aprovechaba esa oportunidad. Solo es muy difícil, muy difícil. El que diga que lo ha hecho solo, aquí hay un solo hombre que ha llevado sus animales solo, que ha sido una vez que lo hizo René Montero y después Avelino Montero. Se sufre mucho. Cuando ya estamos cerca de la ciudad empieza a cansar porque empieza a pensar uno que va a salir la moneda muy rápido. Bueno, porque gracias no traemos ni un mayor problema. Porque, imagínate, estamos aquí en el Valle de la Junta, pues aquí yo cuando estoy aquí ya digo, ya la plata está más que segura en los bolsillos. Porque te cruza la cordillera y en esos laxos es fiero. Abril, ¿no? Bien, conmigo. ¿Qué te cuentas, güey? Bueno? ¿Estaban a los años? ¿Cómo estaban? ¿Cómo llegó? Bien. ¿Sobrevivió? Sí. Siempre hacemos sobrevivir. Le tocó lluvia. ¿Cómo estás, amigo? Bien. Siempre. Bien, igual. Una cosa que me apasiona, que uno lo lleva en el alma, que con palabras es difícil de describir, pero cada vez que un animal se mete al monte o cada vez que te toca la sierra un animal es como que la adrenalina te corre con el cuerpo y es una cosa impresionante. Yo dije,